Vamos con otra cronología de videojuegos, en este caso nos vamos a adentrar en el mundo de Silent Hill. Muy extenso, por cierto, pero que no todo es canon dentro de la historia original. Como siempre, haremos un resumen de los hechos de la historia canon desde el principio de los tiempos e ir pasando juego a juego. Después, hablaremos del resto de cosas que no forman parte de la saga original, junto con sus órdenes de visionado, si es que los hay, al final. También hablaremos de las películas y cómics, pero sin centrarnos mucho en ello, ya que aquí nos vamos a centrar más en la historia de los videojuegos y su canon. Vamos con la historia desde el principio de todo. La historia canon de esta saga de videojuegos inicia antes del siglo XVI, sin una fecha concreta. Los nativos americanos realizan rituales en Silent Hill. Esta tierra es valorada como un lugar sagrado, en la religión nativa americana y es venerado de la ciudad como el lugar de los espíritus de paz. Por tanto, no solo es conocido como un lugar sagrado, sino que parece poseer un misterioso poder. En 1607, Inglaterra empieza a colonizar América del Norte y a finales de 1600, los nativos de Silent Hill abandonan la ciudad por la llegada de los colonos. En 1696, tienen lugar los juicios de las brujas de Salem en Salem. En los años 1700, Silent Hill es abandonada totalmente por una extraña epidemia que se propaga rápidamente. En 1730, Daniel Bryant y un grupo de 34 pioneros cruzaron el lago Toluca para llegar hasta Silent Hill. En 1743, Daniel muere acá y fue enterrado en la ciudad. Un mirador es nombrado en su memoria. En 1776 se establece la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y en 1789 George Washington se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos. Pasamos a 1800. En 1810 estalla una guerra civil. Posteriormente, la ciudad se reasienta en una nueva colonia y se construye la prisión de Silent Hill. El hospital Brookhaven se abre en respuesta a la propagación de una nueva enfermedad. Y la ciudad es llamada oficialmente Silent Hill. En 1816, Gillespie Coal and Iron Company se establece en un desfiladero ubicado en el sureste de Silent Hill, llamado el Pozo del Diablo o The Devil's Pit. El 15 de marzo de 1820, Maine se separa de Massachusetts y se convierte en estado. En 1830, The Indian Removal Act se establece. Diez años después, en 1840, la prisión de Silent Hill cierra y otros 10 años después, en 1850, se descubre un campo de carbón en Silent Hill que lleva al establecimiento de la mina de carbón Wiltshire. Esta mina revitaliza a la ciudad. En 1853, Shepard's Glen es fundada por Isaac Shepard, Edith Holloway, Cornelius Flitch y Mason Bartlett. Ellos... Huyeron de sus hermanos y firmaron un contrato. Daniel Shepard, Anne Holloway, Theodore Fitz y Helen Bartlett son sacrificados por sus respectivas familias el 23 de septiembre para apaciguar a Dios. En 1860, la compañía de carbón y hierro Gillespie comienza a extraer el mineral del Pozo del Diablo o The Devil's Pit. Un año después, en 1861, la Guerra Civil Americana comienza. Los residentes de Silent Hill, Patrick Chester y su hijo pelean en la guerra. Un año después, en 1862, el campo de prisioneros de Toluca está construido para albergar a prisioneros de guerra. Tras un año, en 1863, la caverna de los colmillos de Diyu es descubierta por los mineros inmigrantes chinos. En el 65, la guerra civil americana termina con la victoria de la Unión. Un año después, el campo de prisioneros de Toluca se convierte en la prisión de Toluca. En 1867 tienen lugar los hechos del cómic Past Life o Vida Pasada. Se lanzó en octubre del 2010, aunque tuvo una reedición en 2015. Se compuso de cuatro números. En el primero, Yebediah, Foster y su esposa embarazada, Esther Munro, viajan a Silent Hill y esperan comenzar una nueva vida. Se establecen en una antigua casa familiar. Donde tienen un encuentro inquietante con una anciana Cherokee llamada Inola. En el número 2, cuando Jeb se familiariza con la gente del pueblo, su mujer Esther tiene una visión de pesadilla de una mujer joven que intenta dar a luz. Inola regresa y amablemente le dice a Esther que descanse por el bien de su hijo. En el tercer número, Esther sigue teniendo estas pesadillas, mientras que Jeb se da cuenta de que antes se había encontrado con estas personas del pueblo. Demasiado tarde, se arrepiente de haber venido a Silent Hill. Y en el cuarto, cuando Esther se pone de parto, Jepp intenta entrar en la casa, pero las víctimas de su pasado se interponen en su camino. Las únicas ayudantes, entre comillas, que tiene Esther para el parto son Inola y su hija Agwinita, que han estado esperando al bebé como retribución por el pecado más oscuro de jep en 1890, la resistencia de los nativos americanos llega a su fin, después de la masacre de la rodilla herida. Alrededor de este tiempo, la gente en Silent Hill comienza a desaparecer misteriosamente. Siete años después, en 1897, se establece Bartlett Vineyards. También, sobre esta fecha, un poquito después, Brookhaven Hospital se expande a un territorio mucho más grande. Nos vamos ya a 1910, es que a principios de esta época la prisión de Toluca se cierra y Silent Hill se convierte en una zona turística. Además, la mina de carbón de Wiltshire cierra. En 1903, Thomas Shepard, Ernest Holloway, Rose Flitz y Charles Barlett son sacrificados por sus respectivas familias para apaciguar a Dios. En 1911, y según la leyenda local, los mineros descubren misteriosos símbolos tallados en las paredes de una gruta de piedra caliza, en las cavernas de la Superstición, lo que lleva a especulaciones sobre la brujería y el ocultismo. Poco después, una serie de desafortunados accidentes e informes de criaturas misteriosas obligan a Gillespie Coal and Iron Company a suspender las operaciones mineras. En noviembre de 1918, un barco turístico llamado Little Baroness desaparece del Lago Toluca. En 1933 nace Michael Kaufman y en 1937 Dalia Gillespie. Ya en 1939 una serie de extraños accidentes de navegación ocurren en el Lago Toluca, disminuyendo la reputación de la ciudad como zona turística. En 1945 se funda Devil's Pit Historical Park. En 1951 nace Harry Mason y un año después Martin Fitch. En 1953 vuelven a haber sacrificios y es que Rebecca Shepard, Lawrence Holloway, Rusty Fitch y Patricia Bartlett son sacrificados por sus respectivas familias para apaciguar de nuevo a Dios. Del año 1954 al 1959 nacen Adam Shepard y Margaret Holloway. Civil Bennett James Wheeler, Sam Bennett y Lillian Shepard respectivamente. También en 1959, Helen Grady intenta matar a su hijo, Travis Grady, y a sí misma, a finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960, Helen Grady está en el sanatorio de Cedar Grove entre noviembre de 59 y marzo del 60. En 1960, por cierto, nace Lisa Garland. Ese año también South Hasfield Heights es construido en South Hasfield. El 12 de junio de 1961, Richard Grady y su hijo Travis se registraron en Riverside Motel después de visitar a Helen. Ese mismo año, Richard se suicida en la habitación 500 de dicho hotel. En 1966, nace Curtis Ackers. También nace Walter Sullivan en el apartamento 302 y sus padres huyen de South Hasfield Heights. Frank Sunderland descubre al bebé Walter y lo envía al hospital de San Jerón. Walter es adoptado por el orfanato Wish House y se involucra con la orden. En 1970, y nueve años antes de la muerte de Jodie Mason, esta se casa con Harry. En el 71 nace Claudia Wolf y en el 72 Eric Lake y Tina. Ese año, Dalia Gillespie le dice a Walter, con 6 años, que el apartamento 302 es su madre. Walter empieza a viajar a Ashfield visitando South Ashfield Age con regularidad. Walter se encuentra con Richard Tree en el edificio de apartamentos y empieza a temerle. En 1974, Walter, con 8 años, se entra del nombre de Cynthia, que tenía 3 años, en algún lugar de Ashfield. En Ashfield, Walter hiere a un gatito de la tienda de mascotas de Steve Garland. En 1976 tienen lugar los hechos de Silent Hill Origins, según el diario de Alex Shepard, que fue publicado de estilo blog en la web oficial del videojuego Silent Hill Homecoming del año 2008. Bueno, como decía, el juego Origins es la quinta entrega de la saga y salió en 2007. Este juego inicia con Travis, que al pasar por Silent Hill como atajo, desvía su camioneta para evitar chocar contra una manifestación espiritual de Alessa. Mientras sigue la manifestación del espíritu, se topa con una casa en llamas y rescata a la verdadera Alesa, quien fue inmolada en un ritual para impregnarla con el dios del culto. Perdiendo la conciencia fuera de la casa, él se despierta en la ciudad y pretende saber si ella sobrevivió. Durante su viaje, Travis desbloquea sus recuerdos deprimidos de la infancia y derrota formas monstruosas de sus padres. Su madre, había sido internada en una institución mental local después de intentar matarlo, y su padre se había suicidado, incapaz de vivir por la culpa de tener a su esposa condenada. Además, Travis mata al carnicero, un monstruo que ha estado matando a otros monstruos. Travis continúa siguiendo la manifestación espiritual de Alesa, que se niega a hablarle. Va recogiendo piezas de un objeto desconocido en forma de pirámide, después de recogerlas todas, las ensambla para formar los flauros, un artefacto que contiene un demonio atrapado y que se puede usar para amplificar el pensamiento. La manifestación del espíritu de Alesa usa los flauros completados para aumentar sus poderes y liberarse así del hechizo de Dalia, que había inhibido todas sus habilidades. Dalia revela que el culto planea usar a Alesa para dar luz a su dios antes de partir para participar en un ritual. Travis se dirige a los motivos rituales del culto y ve a los miembros de este culto, incluido a Kaufman, que rodea el cuerpo quemado de Alesa. Incapacitado por Kaufman, Travis derrota y encarcela al demonio dentro de los flauros en un estado de ensueño. Este juego tiene dos finales que, dependiendo de tus actos, serán canon en las historias que estés haciendo. En el final, bueno, Alesa usa los flauros para manifestar un bebé con la mitad de su alma, deteniendo el ritual, y su manifestación de espíritu lleva al bebé a las afueras de la ciudad, despidiendo a Travis cuando regresa a su camión y alegremente se aleja de Silent Hill. Se continúa con un diálogo para revelar que el protagonista del primer juego, Harry Mason y su esposa, encuentran y adoptan al bebé, llamándola Cheryl, mientras que Dahlia y Kaufman planean lanzar un hechizo para traer a la otra mitad del alma de Alesa al pueblo. En el final malo, Travis se despierta atado a una camilla y se le inyecta una sustancia desconocida. Comienza a convulsionarse y tiene una serie de visiones en las que mata a dos personas y su forma es reemplazada brevemente por la del carnicero. Existe también un final broma en el que Travis se va con un alienígena y un perro en un objeto volador no identificado. En 1979 muere Jodie Mason por su enfermedad. Entramos ya en la década de 1980. En algún momento antes de los hechos de Silent Hill tienen lugar los hechos del cómic Cage of Cradle, lanzado en 2006, un cómic que solo salió en Japón y era un manga digital para descargar en móviles. El personaje principal de la historia es Matthew, el novio de Lisa Garland, que acaba de llegar a la ciudad. El cómic también explora la relación de Lisa y Alessa Gillespie como enfermera y paciente. En algún momento, Macio cruza el otro mundo y se encuentra cara a cara con Baltiel cuando nace. Muere poco después. El cómic termina casi al mismo tiempo que se lleva a cabo la escena de apertura de Silent Hill, es decir, en 1983. La canocidad de este cómic es bastante discutible, por lo que podéis dejarlo como opcional. Por cierto, en 1982 Walter, con 16 años, recibe la muñeca harapienta de Eileen Galvin, que tiene 5 años. De vuelta a 1983, tienen lugar los hechos de Silent Hill, 7 años después de los hechos de Origins, y es el juego original, que salió a la venta en 1999. El protagonista es Harry Mason, está conduciendo junto a su hija pequeña Cheryl para irse de vacaciones. Cerca de Silent Hill, se vio obligado a desviar su coche para evitar golpear a una chica en la carretera. Como resultado, el coche se estrella y Harry se queda inconsciente. Al despertarse en la ciudad, se da cuenta de que su hija está desaparecida y se pone a buscarla. Descubre que la ciudad está desierta y con niebla y con una especie de nieve que cae aunque no sea invierno, vamos, ceniza. Durante su viaje, comienza a experimentar episodios de inconsciencia y pesadillas llenas de criaturas hostiles. Se presenta con el agente de policía Civil Bennett, que trabaja en la cercana ciudad de Brahms, una cultista de adivinación, Dalia Gillespie, que le da un encanto, los flauros, y alude al paradero de su hija, el doctor Michael Kaufman, director del Hospital de Alquémila de Silent Hill, y una enfermera que sufre de amnesia, Lisa Garland. También se encuentra con un símbolo en toda la ciudad, que según Dalia, permitirá que la oscuridad se apodere de la ciudad si continúa multiplicándose. Finalmente se da cuenta y le explica a Civil que esta oscuridad se está apoderando de la ciudad y es responsable de la desaparición de los ciudadanos y de transformarla en la pesadilla de alguien. Según Dalia, la chica de la carretera es un demonio responsable de la duplicación del símbolo. Ella le anima a detener al demonio, porque si no lo hace, la vida de Cheryl será sacrificada al demonio. Dalia le pide a Harry que evite que la ciudad se convierta en un apocalipsis total de posesión demoníaca, usando los flauros. Harry pronto se encuentra atacado por Civil, quien ha sido poseído por el poder de la niña a través de un implante parasitario. El jugador debe elegir si quiere salvarla o no. Cuando Harry se encuentra con la forma del adolescente, exige saber dónde está Cheryl, pero se le niega. Poco después, ella está paralizada por los flauros. Que Harry llevaba antes. Dalia apareció y reveló que ella manipuló a Harry para atrapar a su hija, Alessa, ya que sólo él podía acercarse a ella aparentemente debido a su conexión con Cheryl y llegando a él. Alessa posee poderes de distorsión de la realidad para manifestar objetos y usó ese poder para escapar previamente de un hechizo lanzado por su madre para torturarla dentro de una pesadilla que la obligó a gritar pidiendo ayuda a Cheryl. Juntos, Dalia y Alessa se van con los flauros. Harry se despierta en un vacío sin lógica, conocido como En ninguna parte, y se encuentra con Lisa nuevamente y comienza a transformarse. Huye horrorizado. Su diario revela que cuidó a Alessa durante un encierro en un hospital secreto y forzado. Harry pronto encuentra a Dahlia junto con la aparición de Cheryl y Alessa. Siete años antes, Dahlia había llevado a cabo un ritual que impregnaba a Alessa con la ciudad del culto mediante la inmolación, es decir, lo que vimos en Silent Hill's Origins. Alessa sobrevivió porque su condición de alojamiento de la deidad la hacía inmortal. Su resistencia al ritual hizo que su alma se bisecara, impidiendo el nacimiento. La mitad de su alma fue con la bebé Cheryl. A quien Harry y su esposa habían adoptado. Dahlia lanzó un hechizo que lo atraería de nuevo a Alessa. Al sentir el regreso de Cheryl, Alessa manifestó los símbolos de la ciudad para evitar su captura y también su nacimiento. Durante los finales en los que Civil sobrevive, Dahlia revela que estos símbolos son repelentes y protectores por naturaleza. Con el plan de Alessa frustrado y su alma reincorporada, la deidad se revive y la posee. Hay cuatro finales diferentes en este juego, dependiendo de si Harry salva a Civil o descubre una botella de Aglaofotisen en el apartamento de Kaufman, o ambos. Aglaofotis es un líquido rojo que se obtiene del refinamiento de una planta del mismo nombre. Puede disipar las fuerzas demoníacas y otorgar protección contra esas fuerzas a aquellos que usan el objeto. El final malo ocurre si ninguno se hace. Alesa electrocuta a Dalia y luego ataca a Harry, quien finalmente la derrota. La voz de Sherry le agradece a Harry por liberarla y Alesa desaparece. Harry se derrumba y el juego corta hacia su cadáver en el coche chocado, lo que sugiere que todo lo que sucedió en el juego fue una ilusión de la mente moribunda de Harry. Después hay un final todavía más malo, en el que encuentra a Civil y Kaufman desaparecido. Después del eco de la voz de Cheryl y la desaparición de Alessa, Civil camina hacia Harry y lo convence para que huya. Tenemos el final bueno, se revela que Kaufman se ha aliado en secreto con Dahlia y ha permitido la hospitalización de Alessa. Sintiéndose traicionado, obliga a la Didat a salir de Alessa, lo que también hace que ella desaparezca. Después de que Harry lo derrota, la Didat desaparece y vuelve a aparecer a Alessa, quien manifiesta una reencarnación de ella y Cheryl se la da a Harry. Les permite escapar en las profundidades de ninguna parte y su pesadilla, y después muere. En el final, más bueno, Harry se escapa con Civil y el bebé. En ambos buenos finales, una Lisa transformada evita que Kaufman se vaya y lo arroja al pozo. El final de broma muestra a extraterrestres secuestrando a Harry. Este juego continuará su historia en Silent Hill 3, pero, cronológicamente en el tiempo, hay que situar antes a Silent Hill 2. El mismo año del juego nace Heather Mason y dos años después nacen Alex Shepard, Helle Holloway y Laura. En 1984, Walter, con 18 años, es ridiculizado por Cynthia, de 13, en la estación de metro de South Ashfield. Un hombre de mediana edad vestido de negro, tal vez el padre biológico de Walter, deja a William Gregory un reloj roto. Walter deja al orfanato Wish House, un año después, en 1985, Walter se muda a Pleasant River y estudia en la Universidad de Pleasant River. En 1990, Douglas Carland se retira de ser oficial de policía y su esposa se divorcia de él. Walter Sullivan inicia una cadena de homicidios para el ritual de los 21 sacramientos. A los 24, Walter Sullivan asesina a 10 personas en 10 días, extrayendo a cada uno sus corazones. Las diez víctimas son Jimmy Stone, Bobby Randolph, Saint Martin, Steve Garland, Rick Albert, George Rosten, Billy locane Miriam Locane William Gregory y Eric Walsh. Esto se conoce como el caso de Walter Sullivan. La policía detiene al falso Walter Sullivan que se suicida en la cárcel clavándose una cuchara en el cuello cortándose la arteria carótida en South Ashfield Heights, los inquilinos incluyendo a Frank Sunderland y Richard Van Tree empiezan a ver rondar a Walter Sullivan en el edificio de apartamentos, con una herramienta pesada, un tarro de aceite blanco, una extraña copa y una bolsa de sangre. Walter Sullivan lleva a cabo el ritual de la Sagrada Asunción, crucificándose a sí mismo en la parte trasera del apartamento 302, y al hacerlo, crea su propio otro mundo, convirtiéndose en la víctima 11 Asunción. Dos años después, en el 92, nace Nora Holloway. Y ya pasamos a 1993, tres años después del caso Walter Sullivan, 10 corazones, la policía descubre la víctima 12, vacío, Peter Walsh, y se sospecha que el asesino sea un imitador de Sullivan. Además, es el año donde tienen lugar los hechos de Silent Hill 2, que fue lanzado en el año 2001. Como dije antes, este juego no es una secuela directa del primero, ni sigue los eventos ni a los personajes de aquel pero si se explora la historia de fondo de la ciudad, además de ocurrir en el mismo tiempo, antes que los hechos del tercero. La historia en este caso sigue a James Sunderland. Él llega a Silent Hill después de recibir aparentemente una carta de su esposa Mary, quien murió de una enfermedad tres años antes. Mientras se explora la ciudad, se encuentra con Angela Orozco, una adolescente que huye de su madre, Eddie Dombrowski, otro adolescente fugitivo, y Laura, una niña de 8 años que se hizo amiga de Mary y acusa a James de no amarla realmente. James busca en un parque local, donde conoce a María, que se parece mucho a Mary, su esposa, pero esta tiene una personalidad mucho más agresiva. María afirma que nunca ha conocido o visto a Mary, y debido a que está asustada por los monstruos, James la deja que se vaya con él. Siguiendo a Laura a un hospital y buscándola allí por insistencia de María, James y María son emboscados por el monstruo Pyramid Head. María es asesinada mientras James escapa. James decide buscar el hotel en el que él y Mary se hospedaron durante las vacaciones. En el camino, James encuentra a María viva e ilesa en una habitación cerrada. Ella afirma ignorar su encuentro anterior y discute elementos del pasado de James y Mary que solo Mary podía conocer. James se pone en marcha para encontrar una manera de liberar a María, pero vuelve a encontrarla muerta de nuevo. Más tarde, él rescata a Ángela de un monstruo. Ella confiesa que su padre abusó sexualmente, y un recorte de periódico implica que ella lo mató en defensa propia antes de llegar a Silent Hill. También se enfrenta a Eddie, quien admite haber mutilado y matado a un perro antes de huir a Silent Hill. Cuando Eddie lo ataca, James lo mata también en defensa propia. En el hotel, James localiza una cinta de vídeo que lo muestra haciendo una eutanasia a su esposa moribunda, y la carta de Mary se convierte en un pedazo de papel en blanco. En otra habitación, una reunión final con Angela la ve renunciar a la vida, incapaz de lidiar con su trauma. Ella es envuelta en un fuego y no se le vuelve a ver. Luego, James se encuentra con dos Pyramid Head junto a María, quien es asesinada de nuevo. James se da cuenta de que Pyramid Head fue creado porque necesitaba que alguien lo castigara, y todos los monstruos son manifestaciones de su psique. El sobre de Mary desaparece y ambas Pyramid Heads se suicidan. James se dirige a la azotea del hotel. Dependiendo de las elecciones hechas por el jugador a lo largo del juego, se encuentra con Mary o con María, disfrazada de Mary. Silent Hill 2 tiene seis finales diferentes. Konami ha mantenido su canonicidad ambigua. En Leaf, James tiene una última reunión con Mary, lee su carta y abandona la ciudad con Laura. En In Water, se ve a James suicidarse conduciendo su coche hacia un precipicio. En el final de María, James ve a María como la mujer en la azotea, que no ha perdonado a James por matarla. Después de su derrota, James le despide como una alucinación y abandona la ciudad con una María viva. Ella tose brevemente, sugiriendo que se enfermará igual que se enfermó Mary, y el ciclo se repetirá. Los otros tres finales solo están disponibles en juegos de repetición, es decir, volviendo a jugar la historia, incluyendo Renacimiento, en el que James planea resucitar a Mary usando objetos arcanos que se recolectan a lo largo del juego. Y hay dos finales de broma. Doc donde James descubre que un perro ha estado controlando todos los eventos del juego, y Omni, donde James es secuestrado por hechas terrestres con la ayuda del protagonista del primer juego, Harry Mason. Existe también un escenario secundario donde en vez de controlar a James, controlamos a María. Ese mismo año también, casi paralelamente, ocurren los hechos del juego Silent Hill The Arcade, un juego de arcade, spin-off de la saga. Fue un shooter y tuvo críticas muy negativas por el cambio de mecánicas en el juego. Fue lanzado en Japón en 2007 en las máquinas arcade. Los miembros del club de ocultismo de la universidad se interesan por Silent Hill, por sus muchas historias, en particular sobre los cuerpos dormidos debajo del lago Toluca. Teniendo un fuerte interés en los rumores, se toman el fin de semana libre y se van a Silent Hill. Se quedan en Jack's Inn, y Eric Empieza a experimentar una terrible pesadilla. A la mañana siguiente, Eric sale de la posada y descubre a Bill herido junto con el resto del club de ocultismo desaparecido. Eric y Tina se introducen en la ciudad en busca de respuestas. Finalizando estos juegos, en 1993, Martin Fleet evita que Alex Shepard, de 8 años, muera de hipotermia en un autobús escolar. En el 94 nacen Joshua Shepard y Joe Bartlett. En 1996, Frank Sunderland observa en su diario que Walter Sullivan nació hace 30 años. Un año después, en el año 1997, Joseph Schreiber comienza la investigación sobre Walter Sullivan. La policía descubre a la víctima 13, oscuridad, y a la víctima 14, tinieblas. Y entre los años 97 y 98, Joseph Schreiber desaparece, convirtiéndose en la víctima 15, desesperación. Henry Towsen se muda al apartamento 302. Pasamos ahora ya al año 2000, donde tienen lugar los hechos de Silent Hill 3, 17 años después de Silent Hill y 24 años después de Origins, y es una secuela directa del primer juego. Fue lanzado en el año 2003. El personaje protagonista y jugador de Silent Hill 3 es Heather, la hija ahora adolescente de Harry, protagonista del primer juego. Silent Hill 3 se abre con su pesadilla de estar atrapada en un parque de atracciones demente y atropellada por una montaña rusa. Se despierta en un restaurante de hamburguesas, pero antes de que pueda salir del centro comercial, el detective privado Douglas Carland se enfrenta a ella, afirmando que tiene información sobre su nacimiento. Heather lo evade y descubre que el centro comercial está casi abandonado, excepto porque está lleno de monstruos. Se encuentra con Claudia, quien insinúa que Heather será fundamental para lograr el paraíso en la Tierra. Heather pronto se encuentra en la versión de otro mundo del centro comercial, llena de monstruos, manchada de sangre y en descomposición, y finalmente regresa al centro donde se encuentra con Douglas. Él confiesa que Claudia lo había contratado para encontrarla. Heather sale del centro comercial y decide tomar el metro hasta su casa. Cuando regresa a su apartamento, descubre que Claudia había asesinado a su padre por venganza, y así engendrar odio en Heather. Claudia le informa que la estará esperando en Silent Hill y se va. Con la intención de matar a Claudia, Heather decide ir a Silent Hill y acepta la oferta de Douglas para llevarla allí. En el viaje hacia allí, Daglax explica que Vincent, un miembro de la secta, les dijo que buscaran a un hombre llamado Leonard, mientras que Heather se entera en una nota que le dejó su padre que ella es el bebé que le queda. Debido a que Heather es la reencarnación de Alesa, Claudia intenta que Heather dé a luz al dios del culto. Al llegar a la ciudad abandonada y cubierta por la niebla, Heather finalmente encuentra a un Leonard transformado en un hospital local. Se revela que es el padre abusivo de Claudia. Ataca a Heather después de saber que ella no es miembro del culto. Heather lo derrota y finalmente se encuentra con Vincent, quien le dirige a una iglesia a través de un parque de atracciones local, supuestamente a petición de Douglas. Cuando Heather llega al parque, ella lo encuentra herido, después de haber tratado de detener a Claudia. Considera matar a Heather para impedir que nazca el dios, pero decide no hacerlo. Heather llega a la iglesia y después de que Claudia mata a Vincent, se enfrenta a ella. Heather Vomita a la deidad fetal usando una sustancia que Harry le dio antes de su muerte. Y Claudia la traga de inmediato. Ella muere después de dar a luz a la deidad. Heather lucha y derrota al dios. Este juego tiene dos finales y uno de broma. El final normal, que es el único final disponible en la primera versión del juego, ve a Heather y Douglas sobrevivir, mientras que en el final poseído, Heather mata a Douglas. En el final venganza, es un final de broma accesible mediante la realización de ciertas acciones en el juego. Heather se reúne con Harry y Harry ordena a los ovnis que hagan estallar Silent Hill. Según Silent Hill Homecoming, el final normal es el Canon 1, ya que uno de los archivos de Douglas se puede encontrar dentro del juego. Ese mismo año, el año 2000, también tienen lugar los hechos y de forma paralela del juego Silent Hill 4 The Room. A lo largo de esta cronología he ido ordenando en el tiempo también los hechos que ocurren en este juego en cuanto a la historia de Walter Sullivan. Al comienzo del juego, Harry Towson estuvo encerrado en su apartamento de South Ashfield durante cinco días sin medios de comunicación y con pesadillas recurrentes. Poco después, aparece un agujero en la pared de su baño, a través del cual ingresa a dimensiones alternativas. Su primer destino es una estación de metro abandonada, donde conoce a Cynthia Velázquez, una mujer convencida de que está soñando y que pronto es asesinada por un hombre desconocido. Al despertar en su apartamento, oye la confirmación en la radio de que ella está muerta en el mundo real. Cynthia se convierte en la víctima 16, Tentación. Eventos similares se repiten con las siguientes tres personas que Henry encuentra, Jaspers Jane, la víctima 17, Origen... Andrew DiSalvo, ex empleado de un orfanato dirigido por el culto de Silent Hill, es la víctima 18, Vigilancia. Y Richard Baintree, residente en el complejo de apartamentos de Henry, es la víctima 19, Caos. Todas las muertes tienen similitudes con el modus operandi del asesino en serie fallecido Walter Sullivan. Henry encuentra restos del diario del antiguo ocupante de su apartamento, el periodista Joseph Schreiber, que estaba investigando la ola de asesinatos de Walter. Para purificar el apartamento, Walter, ahora en un estado de no muerto, está intentando completar un ritual que requiere que se cometan 21 asesinatos. A mitad del juego, una manifestación infantil de Walter interrumpe el asesinato de la vigésima víctima, Elin Galvin, la madre renacida. Ella se une a Henry para tratar de encontrar a Joseph. Al mismo tiempo, los sucesos sobrenaturales comienzan a manifestarse en el apartamento de Henry. Los dos finalmente encuentran al fantasma de Joseph, quien les dice que su único escape es matar a Walter y revela que Henry es la víctima 21, el receptor de sabiduría. Poco después de que Henry adquiere el cordón umbilical de Walter, un objeto necesario para matarlo, Elin abandona a Henry y regresa a su apartamento, ya sea con la esperanza de evitar que Walter complete el ritual o que se encuentre bajo la posesión de Walter. La encuentra con Walter, poseído y a punto de entrar en una trampa mortal, y se produce una pelea entre los dos hombres. Hay cuatro finales posibles, determinados por si Eileen sobrevivió o no a la pelea, y con la condición del apartamento de Henry. El final de 21 Sacramentos ve a Walter y su manifestación infantil en su apartamento, mientras que la radio revela que Henry y Eileen han muerto, junto con el superintendente Frank Sunderland y varios otros. En el final La muerte de Eileen, Henry se despierta en su apartamento y escucha en la radio que Eileen ha muerto para su dolor. En el final Madre, Henry se escapa de su edificio de apartamentos y le trae flores a Eileen, quien planea regresar al edificio de apartamentos. Su departamento, mientras tanto, se ha vuelto completamente poseído. El final Escape comienza de forma similar al final Madre, pero Eileen decide buscar un nuevo lugar para vivir, y su departamento no se muestra como poseído. A diferencia de las otras entregas, no hay un final de broma omni en este juego, un elemento que es ya básico en la serie. En el año 2003, Shepard's Green celebra su 150 aniversario el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre. No mucho después del aniversario del pueblo, Joshua Shepard muere por accidente y Alex es enviado a un hospital central. Scarlett Fitch, Nora Holloway y Joe Barlett son sacrificados por sus respectivos padres para apaciguar a Dios. En el año 2007, Alex escapa del hospital psiquiátrico no especificado en el que se alojaba, implicado para ser alquimila, pero se desconoce, y regresa a Shepherd's Glen. Ese mismo año, en octubre, tienen lugar los hechos de Silent Hill Homecoming, que fue lanzado en 2008. En este caso, el juego se centra en Alex a través de una pesadilla sobre su hermano menor, Josh, antes de que Alex se despierte en la cabina de un camión conducido por Travis Grady, el protagonista de Silent Hill Origins, quien lo lleva a su ciudad natal de Shepard's Glen. La ciudad, llamada así por un antepasado lejano que ayuda a encontrarla, está descubierta de niebla y abandonada. En casa encuentra a su madre en estado catatónico murmurando que su padre se va a buscar a Josh. Prometiendo encontrar a Josh, Alex se va. Alex pronto descubre que muchas más personas han desaparecido en Shepard's Glen desde que se fue, cuando se encuentra con su amiga de la infancia, Ellie Holloway, colocando carteles de desaparecidos en un tablón fuera del departamento de policía. Mientras Alex explora la ciudad, es testigo de las muertes del alcalde Barlett y el doctor Flitch por monstruos en el otro mundo, ambos con un hijo desaparecido. De vuelta a Shepard's Glen, Alex se alía con el diputado Wheeler en el departamento de policía. Alex finalmente se entera de que su padre estaba involucrado en los secretos de la ciudad y se había ido para intentar resolver los problemas de la misma, pero antes de que pueda obtener las respuestas de su madre en casa, queda inconsciente cuando la Orden, un culto religioso de Silent Hill que ha estado quitando gente de la ciudad, secuestra a su madre. Alex, Ellie y Wheeler. Toman un bote a través del lago Toluca para encontrar al padre de Alex en Silent Hill, pero son interceptados por la orden. Ellie y Wheeler son llevados a la penitenciaría de Silent Hill, donde Alex intenta rescatarlos. Encuentra a su madre atada. El jugador debe tomar una decisión con respecto a si matarla o no por compasión, lo que afectará al resultado del juego. Después de rescatar a la madre de Ellie, el juez Holloway y separarse nuevamente de Wheeler, Alex encuentra a la Iglesia de la Orden, donde escucha a su padre en el confesionario. El jugador puede elegir perdonarlo o no, afectando nuevamente al resultado final del juego. Más tarde, Alex se encuentra con su padre, quien le dice que nunca fue un soldado, y ha estado en un hospital psiquiátrico desde que ocurrió el accidente. Pide perdón antes de ser asesinado por un monstruo llamado Boogeyman, un monstruo similar al Pyramid Head que se ve en Silent Hill 2. Continuando hacia las instalaciones subterráneas de la Orden, Alex es capturado por el Holloway, quien revela que todo lo que sucedió se debe a un pacto roto. Hace 150 años las cuatro familias fundadoras se separaron de la Orden de Silent Hill para mudarse a shippas Glen. Se les permitió hacerlo con la condición de que una vez cada 50 años sacrificaran a uno de sus hijos de forma predeterminada. En esta ocasión, Mientras que sus padres sacrificaron a Joey Bartlett, Scarlett Fitch y Nora Holloway, el sacrificio de Shepard fracasó y como resultado, la orden se reformó para intentar apaciguar a su dios. Holloway intenta matar a Alex, quien le mata en defensa propia. Alex rescata a Ellie de la instalación después de encontrar a Wheeler destinado, El juego debe elegir si salvarlo o no, una vez más afectando al final. Alex continúa para encontrarse con Josh. Al darse cuenta de que era el sacrificio previsto, Alex experimenta un flashback que muestra el verdadero destino de Josh. Cuando Alex era más joven, se había llevado a Josh a remar al lago, donde Josh le mostró un anillo a Alex, que su padre había elegido darle a él en lugar de a Alex. Por celos, Alex luchó contra Josh para intentar coger el anillo, y mientras luchaban, Josh accidentalmente se cayó al lago y se ahogó. Su padre recuperó el cuerpo y explicó que Alex lo había arruinado todo, ya que él había elegido a Alex y no a Josh. Al no poder aceptar la muerte de Josh, Alex fue enviado al hospital psiquiátrico y, con Josh, en lugar de sacrificar a Alex, se rompió el pacto de la orden. Después de luchar contra el jefe final, la manifestación del espíritu de Josh, Alex finalmente tiene la oportunidad de disculparse y afirma que nunca quiso la muerte de Josh. Alex deja el anillo familiar y la linterna del ejército de su padre sobre el cuerpo de Josh y sale de la cámara. Hay cinco finales disponibles que dependen de las acciones del jugador durante el juego, incluido si el jugador mata al padre de Alex y salva al diputado Wheeler. Estos van desde el único final positivo, donde Alex llega a un acuerdo con sus acciones pasadas y se reúne con Ellie para dejar Shepards Glimps. Hasta otros dos finales, más en este sí, el final de broma. En uno, Alex se ahoga por su padre, se despierta en el hospital y recibe tratamiento de choque. O bien, en vez de ese tratamiento de choque, es convertido en un boogeman. En el final de broma, Alex y Ellie son secuestrados por un ovni mientras Wheeler es testigo. Además de estos finales, si el jugador recoge todas las fotos de Josh o juega el juego en la dificultad difícil. Se reproduce una escena en primera persona después de los créditos, donde Alex encuentra a Josh sentado en la litera inferior de su cama y Josh toma una foto de Alex con una cámara. Ahora, en 2008, tendrían lugar los hechos de Silent Hill Shattered Memories, pero estos se producen en una línea alternativa, por lo que no es canon dentro de la saga principal, así que lo dejaremos para más adelante. Directamente nos vamos al año 2010 donde también vamos a obviar las películas, ya que nos centraremos en los juegos. Y bueno, ellas no son canon por cambiar elementos de la historia de los juegos, aunque sí hablaré de ellas después. Aquí vamos con el juego Silent Hill: Book of Memories. Esto es un spin-off de la saga lanzado en el año 2012. A pesar de ser un spin-off, es considerado canon ya que el propio Tom Hewlett, productor de Silent Hill, así lo confirmó en su blog. Además, en este juego se pueden ver las edades de personajes de la saga. En este juego, el personaje principal encuentra un libro misterioso esperándolo en su cumpleaños, conocido como el libro de los recuerdos. Se revela que toda la vida del personaje principal está escrita dentro de sus páginas, y que si cambian el texto dentro del libro, el resultado de su vida cambia en consecuencia. El personaje principal utiliza el poder del libro para tratar de cambiar su vida a mejor con consecuencias imprevistas y a menudo desfavorables, mientras que ocasionalmente se desliza hacia otros mundos distintos de acuerdo con los personajes principales afectados por los poderes del libro. Bien, llegamos al final de la historia canónica de los juegos, pero ojo, no es el final del vídeo. La saga, más o menos, terminaría en el año 2011 con el juego Silent Hill Downpour del año 2012. Este juego es similar a Silent Hill 2 en el sentido de que no tiene conexión con los juegos anteriores, sino que es una historia independiente como lo fue aquel juego Silent Hill Downpour, se centra en Murphy Pendleton, quien ha estado encarcelado durante varios años por robar un coche de policía y cruzar las fronteras estatales. El juego comienza con el asesinato de un secuestrador y asesino de niños, Patrick Napier, en prisión. Después de un motín, Murphy es puesto bajo la supervisión de la oficial Ain Cunningham, quien tiene una gran indiferencia hacia él, y está en proceso de ser transportada a otra penitenciaría cuando el vehículo de transporte se estrella cerca de Silent Hill. Sobreviviendo al impacto, Murphy se encuentra inesperadamente libre y decide huir. Desconocido para él, el pueblo recurre a la psique de sus visitantes, formando versiones alternativas de sí mismo, con símbolos de su mente inconsciente, estados mentales y pensamientos. En su viaje por la gran parte abandonada de la ciudad, se encuentra con el cartero críptico Howard Blackwood y viaja a Devil's Pit, una atracción turística donde se encuentra con el guardabosque suicida J.P. Sater. Indirectamente responsable de la muerte de ocho niños, Sater finalmente es consumido por la culpa y se suicida. A medida que el juego avanza, se revela que Murphy hizo un trato con el corrupto George Sewell para obtener acceso a Napier, quien abusó y ahogó al hijo de Murphy, Charlie. Murphy finalmente localiza a DJ Bobby Ricks, quien le ha estado dedicando canciones para atraer su atención. Aunque ha sido atrapado por la ciudad, Ricks propone un plan para escapar en barco. Sus llaves, sin embargo, se han perdido. Antes de que puedan irse, Ain los enfrenta y los tres son atacados por monstruos. Murphy recupera la conciencia al encontrarse solo de nuevo. Fue a un monasterio. Sobre la premisa de recoger a un pariente fallecido, Murphy se encuentra con el Man, un monstruo que maneja un martillo que asesina a un niño frente a él. Murphy lo encuentra de nuevo aparentemente sin vida y aprende que es el pariente que está destinado a reunir. Murphy confiesa su culpa por el asesinato de Napier y su venganza no le trajo ningún consuelo. Al ver las llaves del bote de Riggs alrededor de su cuello, Murphy las agarra y Murphy intenta abandonar la ciudad en bote, solo para ser detenido por Ain. Ella le dispara cuando él se niega a volver a la ciudad. Se despierta en una prisión en el otro mundo y mata a Willman, una criatura inmensa y muda en una silla de ruedas al inutilizar su soporte vital. Posteriormente, Murphy revive el favor que tuvo para devolver a Sewell, que lo obligó a matar a Frank Coleridge, otro oficial de correcciones que planeaba declarar en contra de la corrupción de Sewell y que creía en Murphy. Ain revela que Coleridge era su padre, y después del ataque vivió en un estado vegetativo hasta su muerte años más tarde. Motivada por la venganza, Ain había arreglado el traslado de Murphy a su prisión. En la secuencia final del juego, Murphy se transforma en el Boogeyman y la sigue mientras intenta matarla. Hay 6 finales disponibles, basados en las elecciones realizadas a lo largo del juego. Si Murphy no mata a Ain, los finales del Perdón y Verdad y Justicia muestran que Sewell encuadró a Murphy por su ataque a Coleridge. Ain perdona a Murphy y la pareja es transportada fuera de Silent Hill, donde Ain informa de la muerte de Murphy, lo que le permite escapar. El final de Verdad y Justicia también muestra a Ain buscando venganza contra Sewell al confrontarlo en su oficina. Si Murphy mata a Ain, los finales de Círculo Completo y Ejecución revelan que Murphy mató a Coleridge y en Full Circle, Murphy se suicida por la culpa solo para despertarse en una prisión del otro mundo y revivir los eventos nuevamente, observados por Willman. En Ejecución, Murphy es ejecutado por el asesinato de Charlie por Sewell. Si Ain mata a Murphy, el final de Reversal la hace despertar como una reclusa en los eventos que reflejan escenas de Murphy en la prisión, y Murphy asume el papel de Sewell. Se puede obtener un final también de broma, que muestra a Murphy haciendo un túnel fuera de su celda, para ser recibido en el otro lado por una fiesta en su honor, con varios personajes del juego y de la saga presentes en esa fiesta. Hasta aquí sería la historia canon del juego, pero ahora vamos a la historia alternativa. Es decir, en el año 2008 tienen lugar los hechos de Silent Hill Shattered Memories. Como dijimos, estos ocurren en una línea alternativa que vamos a comentar ahora. Esta línea cambia en 1700 y es una reimaginación del primer juego. En el año 1730, Daniel Bryant y un grupo de 34 pioneros cruzan el lago Toluca para llegar a Silent Hill. En el 43, Daniel muere. En el 83, Cheryl Heather Mason nace el 17 de julio. Y poco después, en 1990, Harry Mason muere en un accidente de coche. Ya en 2008, comienzas a tener memories. Una sesión de psicoterapia dirigida por el doctor Kaufman actúa como búsqueda para encontrar a Harry padeciendo problemas con su memoria. Harry viaja a su casa para buscar a su hija de 7 años, Cheryl, con la esperanza de que ya esté allí. Su consciencia se mueve entre el mundo real del juego y las pesadillas, una versión congelada de la ciudad en la que los monstruos lo persiguen, y descubre que otra familia vive en su casa. El oficial de policía, Civil Bennett, llega y decide llevarlo a la comisaría, pero quedan atrapados en una tormenta de nieve y Harry finalmente deja su coche. Para continuar su búsqueda. Harry encuentra su camino hacia la escuela secundaria local. Michelle Valdez se ofrece a llevar a Harry a la nueva dirección de Sherrill tras encontrarse, pero después de alejarse brevemente, él regresa para encontrar que Michelle ha sido reemplazada por Dahlia Mason. Ella dice ser la amante de Harry y actúa como si hubiera estado todo el rato con él. Él acepta el viaje, aunque durante otro cambia la pesadilla, el coche cae en un río. Harry se escapa, pero pierde la conciencia. Se despierta en una silla de ruedas empujada por Civil en el hospital de la ciudad. Antes de que Civil pueda contarle sobre su archivo en la estación, la ciudad pasa a la pesadilla. Harry se escapa y conoce a Lisa Garland, una enfermera herida de un accidente, y la acompaña a su casa. A petición suya, Harry le da a Lisa pastillas para su dolor de cabeza. Y regresa para encontrarla muerta o moribunda, dependiendo de las acciones tomadas por el jugador. Al encontrarlo junto al cadáver de Lisa, Civil intenta arrestarlo, pero se congela cuando la pesadilla emerge a su alrededor. Harry se escapa a la casa de Cheryl, donde encuentra a una Dahlia mayor, que dice ser su esposa, y le dice que Cheryl está en el faro. Harry entra en la pesadilla, se escapa y finalmente consigue que Michelle la lleve. Harry recuerda a una joven Dalía a bordo de un bote en un puerto a orillas del lago, que establece el rumbo hacia el faro y lo seduce. Harry se despierta, encuentra a una Dalía envejecida y al medio ambiente cubierto de hielo. Cruza el lago ahora congelado, pero este se rompe y cae al agua, desmayándose. Harry es arrastrado a la orilla cerca del faro por Sybil, quien lo enfrenta con la noticia de que Harry Mason murió hace 18 años en un accidente de coche. A medida que Harry avanza, encuentra que el faro es el nombre de la clínica de asesoramiento del Dr. Kaufman. El paciente en la sesión de terapia es un adulto Cheryl, quien niega la muerte de su padre. Harry entra en la oficina y Cheryl se reconcilia con su muerte o continúa aferrándose a su padre de fantasía. Al final del juego se reproduce un videoclip de la videocámara de Cheryl. Hay cuatro variaciones diferentes de este clip dependiendo de las acciones del jugador. En Love Lost, Harry mete su equipaje en un coche y le dice a Cheryl que no se cumple por la separación de sus padres. En Drunk Dad, un borracho Harry le grita a Cheryl, exige una cerveza y culpa a su familia por su forma de beber. En Slice and Sirens, Harry coquetea en su cama con Lisa y con Michelle. En Wicked and Dick, Dahlia abusa verbalmente de Harry y lo abofetea. En el final de la broma Omni, Cheryl le dice a la doctora Kaufman que ella cree que Harry fue secuestrado por extraterrestres y que Silent Hill es una nave espacial. Interrumpe la sesión de terapia continua revelando que Cheryl es una perra y que el doctor Kaufman es un extraterrestre. Independientemente del final, la escena final siempre muestra a Cheryl guardando los recuerdos que el jugador puede recoger durante el juego, una escena adicional que el jugador puede obtener muestra su reconciliación con Dahlia fuera de la clínica. Y dicho esto, vamos a comentar todos los juegos existentes de la saga, canon y no canon. Estos son: de la serie principal tendríamos Silent Hill de 1999, Silent Hill 2 del 2001, Silent Hill 3 del 2003, Silent Hill 4 The Room 2004, Silent Hill Origins 2007, Silent Hill Homecoming 2008. Silent Hill Shattered Memories 2009, Silent Hill Downpour 2012 y tendríamos Silent Hills del año 2018 y que fue cancelado. También tenemos relanzamientos como Silent Hill Play Novel que se puede incluir en el canon después del primer Silent Hill, porque digamos que complementa con más historias, pero he decidido dejarlo fuera. Silent Hill 2 Inner Fears, Silent Hill Mobile del 2006 y Silent Hill HD Collection con los juegos 2, 3 y 4. La saga ha tenido múltiples spin-off. Estos son Silent Hill de Arcade 2007, Silent Hill Orphan 1, 2 y 3 del 2007, 2008 y 2010 respectivamente, Silent Hill The de Escape del 2008 y Silent Hill Book of Memories del 2012. También han existido muchos cómics y novelas, de los cuales, salvo un par, el resto pueden tomarse como historias alternativas vistas a los juegos. Pero os voy a dejar los nombres por si queréis leer alguno o si queréis incluir alguno en vuestra cronología propia. Empezaremos por los cómics de IDW Publishing. Son *Day in Inside* del 2004, *Among the Daynet* del 2004, *Free Bloody Tales* 2005, *Painting Black*. 2005, The Greening Man, 2005, Hunger, 2006, Dead Alive, 2006, Shiner's Reward, 2008 y Past Life, 2010, que sí que lo he introducido en el canon. También tenemos la historia de Ain del 2014, basado en un DLC de Dawnport que no llegó a salir. Dying Inside, Free Road Tales y Dead Alive fueron recogidos después en un libro único titulado. Silent Hill Omnibus en 2008. Después tenemos los cómics de Konami. Estos son Cage of Cradle del 2006, que se puede considerar canon aunque es opcional. Double dusk del 2007 y White Hunter del 2008. Y las novelas. Tenemos la novela del primer juego del 2006, la novena del segundo y del tercero también del 2006, y la novela de Silent Hill, la película. Todas del 2006, y que son simples adaptaciones a papel de estos juegos y películas. Finalmente tenemos las películas de Silent Hill del año 2006 y Silent Hill Revelations del año 2012. Como dije antes, tampoco forman parte del canon y no nos vamos a centrar mucho en ellas, ya que estamos con los juegos. En la primera película, Rose es una joven madre, que trata de encontrar curación para su hija enferma, Incapaz de resignarse al diagnóstico de los médicos que proponen internarla de forma permanente en un centro psiquiátrico, Rose huye con su hija hasta llegar a una ciudad aparentemente desértica. En la segunda, Silent Hill Revelations intenta adaptar el tercer juego. Cuando cumple 18 años, Heather Mason decide buscar a su padre. Las pesadillas que la acechan la conducen a la ciudad de la niebla eterna, donde acabará descubriendo el misterio de Silent Hill. Por tanto, si queréis la historia completa para seguirla, sería de la siguiente forma. El cómic Past Life del 2010, Origins del 2007, el cómic Cage of Cradle del 2006, Silent Hill del 99, Silent Hill 2 del 2001, Silent Hill The Arcade del 2007, que sería opcional, Silent Hill 3 del 2003, Silent Hill 4: The Room del 2004, Silent Hill Homecoming del 2008, Silent Hill Book of Memories del 2012 y Silent Hill Downpour también del 2012. Si pasáis de cómics y solo vais a jugar sería Origins del 2007, Silent Hill del 2009, Silent Hill 2 del 2001, Silent Hill the Arcade del 2007, Silent Hill 3 del 2003. Silent Hill 4 The Room del 2004, Silent Hill Homecoming del 2008, Silent Hill Book of Memories del 2012 y Silent Hill Downpour también del 2012. En una línea alternativa tendríamos Silent Hill Shattered Memories del 2009, que podéis jugar en el orden que quedáis como el resto de juegos no canon nombrados antes. Y así terminaríamos la historia y canon del juego Silent Hill. Muchas gracias por haber visto este vídeo y espero que os haya gustado. Ya sabes, comparte y dale like para más cronologías. Suscríbete y dale a la campanita para estar informado a todos los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.